tal, mi estimada juventud? Yo soy Fred Lamy, tú estás viendo Casi Creativo y hoy venimos con el tema. En algún momento a lo largo de nuestros estudios o de nuestras carreras profesionales, a todos nos ha tocado dar charlas y preparar para ellas presentaciones visuales en programas como PowerPoint o similares. Y ahora un poco de historia. En los tiempos de la calculadora y de la máquina de escribir eléctrica, antes de que Bill Gates y Steve Jobs se pusieran a hacer de las suyas, utilizábamos una tecnología más simple para ilustrar nuestras charlas: la cartulina. Escribíamos el título y pegábamos figuritas y gráficos que nos ayudaban a explicar mejor nuestro tema. Ya entonces se notaba el esfuerzo que cada quien ponía en su cartulina. Algunas eran muy eficaces y llamativas y otras estaban llenas de escrito a mano con el renglón torcido. Después vinieron las láminas de acetato y también se notaba quienes se esforzaban con su lámina bien compuesta y quienes se limitaban a sacarle fotocopia a la página del libro tal cual. Hoy contamos con avanzados programas como PowerPoint o Keynote y con maravillosos proyectores Full HD. Pero lastimosamente sigue habiendo demasiadas presentaciones aburridas y la gente prefiere dormirse o salir a hacer algo más saludable como fumar. A ver si con el siguiente sketch animado se anima el personal a mejorar sus presentaciones. Coméntanos en Twitter a Casi Creativo o déjame tus saludos o ideas a Fred Porrito. Espero que lo disfruten, un abrazo y por aquí mismo más, la siguiente. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Angelino, el ángel de los estudios y la profesión. Y ustedes y yo tenemos que hablar seriamente. Últimamente me prende mucha vela diciendo que sus alumnos, sus colegas o hasta sus profesores dan unas charlas muy aburridas y hacen unos PowerPoints que dan ganas de pegarse un tiro. Y yo, porque sé que lo necesitan, les traigo los mandamientos de la charla con PowerPoint. Primer mandamiento: al próximo sinvergüenza que escriba un párrafo entero en una diapositiva de PowerPoint y encima se ponga a leerla tranquilamente dando la espalda a los oyentes, voy a bajar personalmente, le voy a arrancar el brazo y le daré de golpes con su propia extremidad hasta que se ponga morada. Segundo mandamiento: utiliza imágenes que de verdad ilustren lo que estés diciendo o que al menos tengan algo que ver, por Dios. No el primer clip art que veas en la galería para adornar tu diapositiva. Tercer mandamiento: este tipo de transiciones distraen a la audiencia y la hacen perder interés por lo que estás diciendo, hombre. Cuarto mandamiento: utiliza contraste entre los fondos y los títulos para que puedan leerse perfectamente. Mucho mejor. Quinto mandamiento y último, por ahora. Fren, los efectos de sonido, con sutileza y al mínimo. Si pones en práctica estos mandamientos, tus presentaciones serán atractivas y efectivas. Y las velas a otro santo.